trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place, Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness, flying direct with Fiji Airways. Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away, with round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. $7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, ya el 31 de marzo fue el último día para preparar nuestra declaración anual de personas morales. Ahora le toca a las personas físicas. Hoy en las noticias se publicó, el SAT dio un mes más para presentar la declaración, es decir, en mayo del 2021. Esa es una de las preguntas antes de empezar, que nuestra querida contadora Gloria Franco Vargas nos va a platicar cómo fue el cambio. Y por eso, el día de hoy, para estar preparados para este, tenemos el trueque que se llama Puntos Clave para la Declaración de Personas Físicas. Y el día de hoy nos acompaña la contadora Gloria Franco Vargas. Bienvenida, contadora. Gracias, muy buenas tardes a todos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, es un placer y un honor tenerla aquí. Y ella es directora general de orientación y asesoría del contribuyente de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente. Para eso, para antes de darle la palabra, me gustaría leer su semblanza, si me lo permite. Claro, con todo gusto. Ella es contadora pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Laboró en la iniciativa privada en diversos despachos contables y empresas. Tal es el caso del periódico del Economista en el puesto de subcontador general, llevando a cabo las funciones de contabilidad general, administración del fondo de ahorro y elaboración de análisis financieros para las juntas de consejo y administración. Como servidora pública, se desempeña por 7 años como subadministradora de servicios remotos en la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, supervisando la operación, así como la implementación de mejoras en los diferentes canales de atención de los servicios que se proporcionan a los contribuyentes en materia fiscal: teléfono, chat 1-1 y ayuda en línea, otorgando asesoría respecto a sus obligaciones fiscales. En PRODECON ha laborado desde el inicio de operaciones de dicho Ombudsperson y actualmente se desempeña como directora general de orientación y asesoría al contribuyente, cargo a través del cual coordina la presentación del servicio de asesoría personalizada en la unidad de asesoría, quejas y defensa. Servicio brindado a los contribuyentes respecto a actos de autoridad fiscal, en la cual se ofrecen alternativas de solución a problemáticas planteadas, explicando el alcance jurídico. Asimismo, es la encargada de la revisión y elaboración de dictámenes y peritajes contables para coadyuvar con los servicios del área de representación legal y participa en reuniones de trabajo con las autoridades fiscales. Así pues, le damos la bienvenida, ¿no? Contadora, bienvenida a este trueque. La intención aquí es en una plática entre amigos, vamos a hacer como 45 minutos de charla y al final le hacemos preguntas y respuestas, si nos lo permite. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Sí, gracias. Dice que todavía no me permite, que el anfitrión le habilitó la función para compartir la pantalla de los participantes. Isa, ¿nos ayudas? ¿Puede intentarlo nuevamente? Sí, gracias. Sí. Ya nos permite. Gracias. Bueno, y mientras comparte, listo, parece que ya está. Ya queda. ¿Ya se ve su ¿Ya se ve en la presentación? Sí.
ponerla en pantalla. Ah, tienes razón. Listo. Ya, de acuerdo, ¿verdad? Ya se ve bien. Excelente, muchas gracias. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, de acuerdo al comentario que hacía Daniel, les quiero comentar, efectivamente, ayer se publicó en la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, la regla 13.4, en donde se amplía el plazo para la presentación de la declaración de personas físicas hasta el mes de mayo, ¿sí? Es un punto muy importante comentar, bueno, pues ya tenemos abril y mayo para presentar la declaración anual y nos da tiempo para reunir la documentación y poder presentar esta declaración anual de manera correcta. Bueno, vamos a iniciar. Para facilitar el cumplimiento de la presentación de la declaración anual de 2020, PRODECON te informa de manera sencilla los pasos a seguir para poder presentarla y obtener tu devolución del saldo a favor a través del sistema automático de devoluciones del SAT o bien al resultar un impuesto a cargo, puedas realizar el pago respectivo sin ningún contratiempo. ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario tener a la mano? Bueno, pues debemos de contar, como ustedes lo saben, con nuestro Registro Federal de Contribuyentes, nuestra contraseña y hoy firma vigente, ¿sí? Si aún no contamos con la contraseña, lo podemos generar con la página web del SAT en la aplicación SAT IT. Uh-huh. Así es. Ahora, es importante que tengas a la mano la documentación relativa a tus ingresos, deducciones autorizadas y personales y los pagos provisionales que hayas hecho por concepto del impuesto sobre la renta según sea el caso. Vamos a la siguiente lámina. Ok. Ahora nosotros quisimos hacer un caso práctico en el caso de ingresos por sueldos y salarios e intereses y deducciones personales, que son los asuntos más comunes que atiende la PRODECON para apoyar al contribuyente al correcto cumplimiento de la obligación fiscal de la presentación de la declaración anual. En este caso vamos a ver a un contribuyente que percibe ingresos por salarios e intereses. Además, tiene una deducción personal, que es un crédito hipotecario, ¿sí? Dentro de la lámina, como ustedes pueden ver, tiene ingresos por sueldos y salarios de 424,392 y tiene intereses por 18,117. Hay una regla donde te establece una facilidad, que es la 3.17.2, donde establece que si yo solamente percibo ingresos de un solo patrón y siempre y cuando no me resulte impuesto a cargo y que mi retenedor haya timbrado todos los FDIs y además perciba yo intereses nominales que no excedan de 20,000 pesos, puedo optar por no presentar la declaración anual, que este es el caso. Pero a este contribuyente le conviene presentarla. ¿Por qué? Porque tiene una deducción personal y claro que le va a dar un saldo a favor. El monto del interés real es muy alto de su crédito hipotecario, es de 72,458. Uh-huh. Vamos a continuar. Previo a presentar la declaración anual, es muy importante revisar la información que está contenida en los visores de deducciones personales y visor de nómina para el trabajador. ¿Por qué? Porque probablemente el retenedor pueda realizar alguna modificación, algún cambio en el caso de los sueldos y salarios, y esto no replica de manera automática en la declaración anual. Tarda más o menos de 5 a 6 días. Entonces, previo a presentar la declaración anual, porque puede ser una de las causas de rechazo, cuando no coincida en la base de datos institucional de esa, la información que tiene precargada en el aplicativo contra el visor de nómina. Por eso es muy importante verificarlo previo a presentar la declaración anual. Para poder ingresar al aplicativo tenemos que ingresar al portal del SAT en personas, nos vamos a ir a declaraciones, después de declaraciones nos vamos a visores y de visores viene consulta el visor de comprobante de nómina para el trabajador, ¿sí? Ahora bien, ya que estoy dentro del visor de comprobantes, voy a seleccionar el ejercicio y dar clic en consultar. Aquí tengo el ejercicio 2020 y voy a consultar. Me va a aparecer un acumulado anual de por todos los patrones. Si yo tuviera 3-4 retenedores, en este acumulado anual me va a aparecer la suma de esos 4 ingresos que percibí durante el ejercicio y en datos del retenedor van a aparecer el RFC y los nombres de las empresas a las que yo elaboré, ¿sí?
Como en este caso podemos verificar que el total de ingresos por sueldos y salarios son de 424.392.36 y el total de ingresos por sueldos y salarios son de 27.342.53, que corresponde a los ingresos exentos, que eso pues se compone ya sea por el aguinaldo, la prima vacacional, si tiene previsión social, que serían, en este contribuyente tiene previsión social, les dan vales de despensa, y tiene su impuesto retenido de 71.586. Ok, ya esa información es la que viene en el visor de nómina. Ahora bien, me voy a ir al visor de deducciones personales. De igual manera, tengo que consultar el ejercicio 2020 y va a haber un acumulado, un detalle total de deducciones. Para este contribuyente solamente tiene una deducción que corresponde a al crédito hipotecario. Como ustedes pueden ver, en deducciones personales, si él tuviera varias deducciones, aquí me van a aparecer por honorarios médicos, por donativos, por gastos de funeral. En este caso solamente tiene una deducción y el tipo es un interés real por crédito hipotecario, y aquí viene el importe, que son de 72.487. Okay. Ahora, bien, como comentamos, el contribuyente también percibe ingresos por intereses. El sistema financiero está obligado a proporcionar una constancia en donde se señale el interés nominal, el interés real generado, la pérdida, así como el impuesto retenido. Esta información se la tienen que entregar a más tardar el 15 de febrero de cada año. Y esto está establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de proporcionar esta información a los contribuyentes. Pero, ¿qué sucede si aún no me han entregado esa constancia? Yo la puedo consultar de acuerdo a las herramientas que tiene el SAT. En consulta, bueno, podemos consultar retenciones efectuadas. Nos vamos nuevamente al portal del SAT, en el apartado de personas, en factura electrónica, viene cancela y recupera tus facturas. Ahí vamos a capturar nuestro RFC, nuestra contraseña, y ya sea que ingresamos con la firma o con la contraseña que comentamos. Y vamos a elegir en la parte superior derecha, viene consultar CFDI. En consultar CFDI viene factura electrónica y también viene retenciones e información de pagos. Vamos a elegir retenciones e información de pagos. Al momento de elegir retención de información de pagos, nos van a aparecer tres opciones. Si queremos consultar los CFDI de retenciones emitidas, si queremos consultar el CFDI de retenciones recibidas, o bien queremos recuperar las descargas de los CFDI de retenciones. En este caso, tenemos que seleccionar consultar CFDI de retenciones recibidas. Al momento de seleccionarlo, va a haber filtros de consulta, ya sea por fecha de emisión o bien por este folio del comprobante. Aquí vamos a elegir fecha de emisión porque, como sabemos, ya lo comentamos, el sistema financiero tiene a más tardar en el mes de febrero para poder entregar esta información. Aquí yo elegí 2021, el mes 01, ¿sí? Le doy buscar. Una disculpa de los que están levantando la mano. Al final vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Gracias. Ok, vamos entonces a continuar. Ya elegí el año, elegí el mes, le doy buscar. Al momento que le doy buscar, me van a aparecer ya las constancias. Estas constancias va a aparecer el folio fiscal, el RFC, el banco de la institución de banca múltiple, y aquí en acciones le voy a dar descargar. Se va a descargar un archivo en XML. En ese archivo XML pues van a aparecer los datos del contribuyente, en este caso del contribuyente, el interés nominal, el interés real, la pérdida. Igual esta herramienta les va a servir si ustedes quieren también consultar las constancias que les hayan emitido por parte de Infonavit, del IMSS, por créditos hipotecarios, también la pueden utilizar para poder consultar la información, sino nada más por retenciones, en este caso por ingresos por intereses. Ok, ya revisamos la información, verificamos
que efectivamente correspondan a esos intereses. Y ahora sí ya estamos preparados para presentar nuestra declaración anual de personas físicas. De igual forma, vamos a ingresar al portal del SAT. En personas, vamos a seleccionar personas. Seleccionamos declaraciones. Aquí es muy importante tener mucho cuidado, porque a veces cuando entramos al portal del SAT, no nos damos cuenta que elegimos empresas. Y claro que nos va a aparecer un portal distinto. Como para personas físicas, forzosamente tenemos que elegir en la pestaña personas. Ya después de personas, nos vamos a ir a la primer pestaña o apartado, que es de declaraciones. Seleccionamos presentar declaración anual del ejercicio fiscal 2020. Ok, ya comentamos que tenemos que contar con nuestro RFC, contraseña o con la e-firma. Vamos a ingresar, ya que ingresamos con los datos, nos vamos a ir al apartado de presentar declaración anual, ¿sí? En el apartado de declaración anual va a aparecer lo que es el perfil del contribuyente. Tenemos que seleccionar que vamos a presentar la declaración del 2020, que es una declaración normal y que es una declaración del ejercicio, periodo del ejercicio. Dentro del perfil, el contribuyente tiene que revisar cuáles son los regímenes fiscales en los cuales va a declarar. Como ya la información está timbrada en el caso de los recibos de sueldos y salarios y también ya le emitieron la constancia por intereses, de manera automática el aplicativo ya me está seleccionando estos dos ingresos, sueldos e intereses. Pero si yo además yo tuviera otros ingresos, los tendría que incorporar. Es muy importante comentarles que no toda la información viene precargada en el aplicativo, por lo cual en el caso de que yo tenga una inversión en una casa de bolsa, me va a dar un rendimiento. Ese rendimiento no nada más solamente puede ser un interés, pueden ser dividendos, dividendos nacionales, extranjeros, operaciones financieras derivadas, fibras inmobiliarias. Entonces, dependiendo del tipo de ingreso que perciba, lo voy a tener que ir agregando. Si además dentro de mi constancia de intereses vienen dividendos, tengo que seleccionar dividendos. Y si tengo además ingresos por operaciones financieras derivadas, los tendría yo que declarar en demás ingresos. Entonces, sí, es muy importante que revisemos las constancias y que veamos en el caso de cuando yo tenga una inversión en una casa de bolsa, que efectivamente yo declare toda la información, ya que si yo no le declaro al momento que el SAT haga un cruce, no van a coincidir la información y puede ser una causa del rechazo. Ahora, cuestiones nuevas del aplicativo que les quiero comentar. En donde viene actividades empresariales y profesionales, solamente aparece, antes estaba por separado empresariales y profesionales. Ahora lo juntan en uno solo, ¿sí? Y viene, pues como ustedes saben, a partir del 2020, los contribuyentes que tributan en el régimen de prestación de servicios, enajenación de bienes a través de plataformas digitales y que no optaron porque las retenciones fueran definitivas, están obligados a presentar la declaración anual. Por eso se incorporó lo que es plataformas digitales, donde tendrían que seleccionar si es el caso del contribuyente. Y otra cuestión muy relevante. Antes, en cada uno de los capítulos, nos preguntaban si habíamos obtenido ingresos en el extranjero y si habíamos pagado un impuesto. Lo hicieron, lo simplificaron. Ahora viene en el perfil, donde tenemos que seleccionar sí o no. Ya no va a ser necesario que vayamos a cada apartado de la declaración para seleccionar si tuvimos ingresos o no del extranjero, ¿sí? Ok, entonces, no me va a dejar pasar si yo no le digo si sí o no. Si yo no tuve ingresos del extranjero, le voy a decir que no. Al momento de decir, ya le digo que no, le voy a dar siguiente para poder continuar con mi declaración. Ahora, como ustedes saben, al momento de que ingresemos al aplicativo, se va a desplegar una pantalla donde va a señalar que se encuentra cargando la información, por lo cual nos tenemos que esperar a que termine de cargar la información. Ya que cargue toda la información, nos aparece esta información. Este es un mensaje muy importante. Dice, para el prellenado de tu declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con información presentada por tus retenedores de tus pagos provisionales, así como de las facturas emitidas a tu nombre. Favor de verificar o, en su caso, modificarlo. Entonces, aquí ya nos está diciendo que ya cuenta con una información
previa, pero no quiere decir que ya esté todo precargado. Por eso tenemos que revisar toda la información de la declaración anual. Bien, como comentamos, el contribuyente tiene sueldos y salarios y tiene intereses. Entonces, nos vamos a ir a lo que es el apartado de sueldos y salarios y vamos a corroborar la información que nosotros verificamos, hacer el cruce de la información con el visor de nómina y verificamos que la información efectivamente es correcta, ¿sí? Y aquí es muy importante también, quiero comentarles que antes, cuando había información equivocada o incorrecta, podíamos nosotros editar la información y poderla guardar. Ahora ya no. El aplicativo solamente te permite agregar o eliminar solamente. Si hubiera información incorrecta, por ejemplo, en el caso de que a mí en el visor de nómina habían reportado 500 mil pesos y resulta que fue porque realizaron una modificación mi retenedor que modificó a lo mejor un CFDI, ya actualizó la información y si me voy al aplicativo y aparece 424 mil, lo tendría yo que modificar, ¿sí? Tendría que eliminar el registro y cargar el nuevo con la información correcta de acuerdo al visor, ya que comentamos que el SAT, después de que el retenedor timbra los recibos, tarda de 5 a 6 días para poder actualizarlo en la declaración anual. Ok, vamos a la siguiente. Si yo quiero consultar la información, como ya lo comentamos, podemos dar clic en la opción ver y revisamos la información por cada concepto que el retenedor precargó, bueno, que consideró en el timbrado de los recibos y que el SAT ya precargó de acuerdo a los conceptos que el retenedor o nuestro patrón consideró. Y aquí viene el detalle. Efectivamente, aquí viene el ingreso anual de 424.392. Como ustedes pueden ver, el impuesto retenido queda en blanco, pero no debemos de volver a poner la cantidad, ya que si la ponemos, se duplica. Si ustedes ven en la pantalla anterior, se ve el impuesto retenido, ¿sí? Entonces, es muy importante, aun cuando en la siguiente pantalla no se visualice el impuesto retenido, no pongamos ningún dato, porque si no lo vamos a duplicar. En esta pantalla, pues, es el detalle de la información. Como ya comentamos, el contribuyente, en relación a los ingresos exentos, le pagaron aguinaldo, le pagaron prima vacacional y además tiene otros ingresos exentos que ya comentamos que corresponden a vales de despensa, que es previsión social. Le vamos a dar continuar y ya revisamos la información de sueldos y salarios. Ahora nos vamos a ir a intereses. En intereses también va a aparecer información precargada. En ocasiones hemos detectado que al momento de contar con la constancia no coincide con la información. Por eso es muy importante revisar esta situación. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Aquí ya verificamos si la información coincide con la constancia que nos entregó, ya sea la casa de bolsa o el banco, donde tenemos una inversión, ¿no? Viene el monto de los intereses nominales, el monto de los intereses reales y el impuesto retenido. Entonces, es correcto, está correcta la información. Ahora bien, dentro del apartado de intereses nos hacen ciertas preguntas. Si obtuvimos ingresos provenientes del sistema no financiero. En este caso, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo, es cuando yo obtuve una devolución de un saldo a favor y el SAT me devuelve intereses, entonces los tengo yo que acumular y los tengo que considerar en el apartado B, ¿sí? Si yo no recibí ningún interés por un sistema que no sea financiero, le voy a decir que no. Y también me pregunta en el caso de que seamos empleados del sector gobierno, nosotros también teníamos lo que era un fondo de ahorro, lo que se tiene en iniciativa privada, pero aquí se le llama seguro de separación individualizado, y nos pregunta si realizamos retiros parciales. En este caso, ya como este contribuyente no es empleado federal,
ahí le dice que no. Ahora, también si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores de intereses, las tenemos que considerar. Este apartado es muy importante porque si tenemos pérdidas de años anteriores, las vamos a poder aplicar en la declaración anual, y lo cual nos va a beneficiar, ya que sea que nuestro saldo a favor sea mayor o bien que se disminuya el impuesto que nos resulte a cargo. Ahora bien, vamos con deducciones personales. Dentro del apartado de deducciones personales, se va a encontrar precargada la información en cada uno de los iconos atendiendo al tipo de deducción. Por ejemplo, como ya vimos, este contribuyente únicamente tiene intereses reales, pero si tuviera honorarios médicos, aquí nos van a aparecer el número de comprobantes que tienen por los honorarios médicos, o bien que sean gastos por discapacidad o incapacidad, por gastos de funerales. En este caso, solamente el contribuyente, como ya comentamos, tiene deducción por intereses reales, ¿sí? Por eso únicamente se encuentra dentro de este icono un solo comprobante, ¿sí? Ahora, también es muy importante comentarles que este concepto es deducible cuando se ha contratado con los integrantes del sistema financiero y que el capital sea destinado únicamente a la adquisición de la casa habitación del contribuyente sin que exceda de 750 mil UDIs. Ahora, si nosotros, algo que les quiero comentar es que hemos detectado aquí es que cuando solicitan las facturas para deducciones personales, cuando les preguntan, oye, ¿para qué quiere el uso del comprobante? Se les tiene que informar, dependiendo del tipo de concepto, para qué uso se va a utilizar ese comprobante. A veces les ponen por definir. Al momento de poner por definir, ya no se van a clasificar aquí en el aplicativo. Pero si nosotros contamos con ese comprobante, lo podemos agregar. Entonces, nos va a permitir agregar el comprobante. En este, pues vamos a nosotros a considerar que se trata de qué tipo de deducción es, si se trata de un honorario médico, si se trata de médicos por incapacidad o discapacidad, si se trata por gastos funerales, por donativos, por intereses reales. En este caso es un honorario médico. Tenemos que agregar la información, en el caso del RFC del emisor, el nombre de denominación o razón social, la fecha de emisión del comprobante, la forma de pago, que fue con tarjeta de crédito, si son honorarios médicos, y el importe total, que son de 1,000 pesos y el monto deducible. También es muy común que al momento que nos emitan el comprobante, se equivocan y le pongan que fue pagado en efectivo. Si fue pagado en efectivo, tampoco va a aparecer ya en el aplicativo. Pero si yo cuento con el estado de cuenta que efectivamente lo pagué con tarjeta de crédito y débito, lo puedo agregar para poderlo considerar en mi declaración anual para determinar mi base gravable. Ok, aquí ya tenemos el comprobante. De esta forma podemos poder visualizar la captura de la información en el apartado de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios para verificar que ya agregamos de manera correcta el comprobante que no estaba contemplado en el aplicativo. Ahora bien, como ustedes saben, en relación a las deducciones personales, están limitadas a un tope general, el que resulte menor, ya sea de 5 unidades de medidas actualizadas elevadas al año o bien el 15% total de los ingresos que haya obtenido el contribuyente. En este caso, el contribuyente, sus ingresos totales, incluyendo salarios e intereses, el total es de 442,508.84. Si yo lo multiplico por el 15%, solamente puedo deducir hasta 66,376.32, aun cuando en nuestro caso práctico, el monto de los intereses reales asciende a 72,458, yo solamente puedo deducir hasta 66,376.32. Ahora, también es algo muy importante dentro del aplicativo de deducciones personales en el apartado. Si yo voy incrementando ingresos para que me calcule de manera correcta el tope de las deducciones personales, tengo que darle en el botón actualizar, ¿sí? Continuamente para que sí me dé la información correcta en base al total de mis ingresos. Ahora bien,
¿qué deducciones no están sujetas al tope de la limitante de las deducciones personales? Pues son gastos de médicos por incapacidad y discapacidad, que estas son deducibles al 100%, los donativos no onerosos ni remunerativos, que no excedan del 100% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR en 2019, porque pues ya vienen, ya tienen un tope, las aportaciones voluntarias o complementarias de retiro, que el monto de la deducción sea hasta el 10% de los ingresos acumulables y que este no exceda del equivalente también de 5 unidades de medida elevadas al año, de 158,469, porque de igual manera ya tiene un tope, y también los depósitos en cuentas especiales para el ahorro que tengan como base planes de pensiones sin que la misma excedan de 152,000 pesos. Uh-huh. Ahora bien, ahora ya estamos dentro de nuestro cálculo de la determinación del impuesto. Aquí les puse un cuadrito que hicimos de manera manual. Determinamos el cálculo para verificar que el aplicativo está realizando de manera correcta el cálculo del impuesto. Y efectivamente, tenemos lo que es nuestro ingreso acumulable de 402,438 menos las deducciones personales, que ya están topadas, como ya lo comentamos, de 66,376. Tenemos una base gravable de 336,062 y a ese le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152. Nos va a dar un impuesto de 57,241.98 menos el impuesto retenido de 73,188. Nos va a dar un saldo a favor de 15,946, que es la cantidad que tenemos aquí. Uh-huh. Coincide la información. Ahora, el aplicativo nos va a preguntar, a ver, ¿tienes un saldo a favor? Con ese saldo a favor que tienes, ¿qué vas a hacer con ese saldo a favor? ¿Vas a solicitar la devolución? ¿Vas a solicitar la compensación? En este caso, el contribuyente va a solicitar la devolución. Dentro del aplicativo ya vienen las claves precargadas que ya tienen ellas identificadas y han corroborado con las instituciones bancarias, ¿sí? En este caso, al seleccionar la cuenta clave, automáticamente me va a aparecer a qué banco corresponde. Ahora bien, antes de poder enviar la declaración, también tenemos que llenar la información de datos informativos. Como lo sabemos, cuando tenemos premios, préstamos y donativos, al obtener estos ingresos únicamente por estos conceptos, ya sea en lo individual o en su conjunto, si exceden de 600,000 pesos, los tenemos que reportar, ya que si no lo hacemos, tenemos una contingencia fiscal que tendríamos que considerarlo como ingreso acumulable. También es el caso de herencias, legados y enajenación de casa, habitación. Siempre que lo individual en su conjunto excedan de 500,000 pesos, también lo tenemos que reportar. En este ejemplo les pusimos aquí que tiene que tiene una enajenación de casa habitación por 2,500,000. Es un asunto que les queremos comentar y que es muy importante. En un periodo el SAT envió cartas de invitación. Como ustedes saben, los fedatarios públicos están obligados a informar todas las operaciones que se lleven a cabo ante notario público. Y en la autoridad puede inclusive cruzar la información respecto a si realizaron este tipo de operaciones. Aun cuando sea exento, de igual forma, si yo no lo reporto, también se puede considerar como ingreso acumulable. Por eso es muy importante que si se vende una casa habitación, que puede ser el ejemplo, el año pasado, derivado de la situación del país, nos vimos en la necesidad de vender nuestra casa habitación, tenemos que reportar siempre y cuando en este caso sean ingresos exentos, ¿sí? ¿Qué pasa con una ama de casa que solamente vendió su casa habitación y no está inscrita? Pues para poderla reportar, tendría que darse de alta ante el SAT sin actividad económica y simplemente ingresar a la declaración a datos informativos y reportar la enajenación de casa habitación que fue exenta. ¿Mm? Otro de los conceptos que tenemos nosotros
que reportar son los viáticos, en el caso de que estos sean superiores a 500 mil pesos y representen más del 10% del total de los sueldos y salarios percibidos. Uh-huh. Okay. También hay otros datos informativos que debemos verificar, por ejemplo, si recibimos algún apoyo gubernamental, una condonación, una remisión de deuda, de créditos otorgados para adquisición de casa habitación. Si no lo tenemos, le vamos a poner que no. Ahora, hay también un dato novedoso, que es la identificación de esquemas reportables. Como ustedes saben, a partir del 2020, tanto el asesor como el contribuyente están obligados a presentarlo, a informarlo en la declaración anual. Esto viene establecido en el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación y se publicó un acuerdo en el cual nos señalaba que para reportar el monto de estas operaciones es cuando el monto sea mayor a 100 millones de pesos. En este caso, pues tampoco no tenemos que reportar en ningún esquema y les vamos a decir que no. Ok, entonces ya revisamos nuestra declaración, ya seleccionamos que queremos devolución y bueno, cuando ya, si el monto, en este caso, como ustedes pueden visualizar, el monto fue mayor a 10 mil pesos, ¿sí? Si yo elegí una cuenta que ya se encontraba precargada y si mi monto es de 10 mil a 150 mil, puedo yo enviarla con mi contraseña. Pero si yo estoy agregando una nueva clave y si es más de 10 mil, tengo que enviarla con la e-firma. Ok. Aquí también es algo muy importante, es en relación a, nos preguntan o manifestamos que bajo protesta de decir verdad, que es titular de la cuenta clave indicada y que la misma se encuentra activa, porque es muy común que a veces el contribuyente cancele la cuenta bancaria y se le olvide y la incluya nuevamente, ¿no? Entonces, sí, es muy igual también evitar cualquier error, que sabes que tengo otra cuenta y resulta que me percaté que no era la mía. Entonces, antes de enviar la declaración, tener el estado de cuenta bancario a la mano y verificar nuestra clave interbancaria de 18 dígitos para que el depósito se realice a la cuenta del contribuyente. Bueno, entonces le vamos a dar enviar. Al momento de dar enviar, nos va a generar el acuse, ¿sí? En el acuse donde va a venir el tipo de declaración, el periodo de la declaración, el ejercicio, la fecha y hora de presentación, el medio de presentación, el número de operación y que corresponde un saldo a favor. Bueno, ya tengo el acuse. Ahora, lo que ya comentamos y lo vamos a reiterar, si obtenemos un saldo a favor cuando el monto no supere los 10 mil pesos, lo podemos enviar la declaración con la contraseña o bien, si el saldo es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil, siempre y cuando seleccionemos la clave interbancaria predeterminada en el aplicativo, la vamos a poder enviar con la contraseña. Si el saldo supera los 150 mil pesos, es indispensable el uso de la e-firma para enviarla. Y esto está establecido en la regla 232 de la resolución miscelánea 2021. Ahora, ¿qué pasa si me resulta un impuesto a cargo? El momento que me resulte un impuesto a cargo en el acuse, me va a dar la línea de captura. En la línea de captura va a contener el importe que voy a pagar y la fecha límite de pago, ¿sí? Que es donde dice vigente hasta. Y hasta el momento que yo realice el pago, se va a entender que se ha presentado la declaración anual del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un contribuyente que realiza actividades empresariales y que en el ejercicio meto anterior mis ingresos son inferiores a 2.149.250 o bien soy persona física que no realizo actividades y que mis ingresos son inferiores a 368.440, si me resulta impuesto a cargo, lo puedo presentar a través de ventanilla bancaria. Si excedo de esos ingresos, de dichos montos, el pago lo tengo que hacer a través de internet mediante transferencia electrónica de fondos desde el portal de su banco. En este caso, tendríamos que irnos a banca electrónica y tenemos que capturar los datos de la línea de captura y el importe total a pagar. En cada una de las instituciones financieras viene un apartado donde dice pago de contribuciones SAT o pago de contribuciones
y es donde tenemos que seleccionar y realizar el pago con la línea de captura y el impuesto a pagar. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que me da un impuesto a cargo, pero en este momento pues no cuento con la liquidez para realizar el pago en una sola exhibición. En personas físicas, que es diferente a personas morales, en personas físicas sí tienen la facilidad de pagar en 6 parcialidades la declaración anual. Como ya comentamos aquí, pues ya se amplió el plazo para presentarla. Conforme a la regla, te establece que siempre y cuando cubras la primera parcialidad a más tardar el 30 de abril, pero como ya se amplió el plazo, pues sería más tardar el 31 de mayo, ¿sí? Y al momento de que yo seleccione que quiero pagar en parcialidades, me van a preguntar en cuántas parcialidades voy a pagar. Puede ser de 2 hasta 6 parcialidades. En este caso, este contribuyente elige por pagar en 6 parcialidades y tendría que pagar junto con la declaración anual 2,400. Ahora, esta facilidad queda sin efectos si no se cubre el adeudo a más tardar en el mes de octubre. Antes era septiembre, pero con la ampliación del plazo, pues nos vamos hasta el mes de octubre, ya que en cualquier momento la autoridad puede requerir el pago inmediato y va a ser a través de un crédito fiscal. Por eso es muy importante que realicemos el pago de manera correcta y mes con mes de acuerdo a las líneas de captura. Ahora, yo quiero consultar mi declaración, entonces me tengo que regresar a inicio, me voy a consultar la declaración, selecciono el tipo de declaración, el ejercicio, la línea de captura y le doy buscar para poder obtener mi declaración y poder guardarla. Si yo opté por pagar en parcialidades y yo quiero obtener las líneas de captura de la segunda a la sexta, me tengo que ir en impresión de acuse. Al momento de imprimir acuse, me van a aparecer todas las líneas de captura. Bien, en este caso ya seleccionamos para consultar la declaración anual, la vamos a poder visualizar y la vamos a poder descargar, la vamos a poder guardar o imprimir en su caso, ¿sí? Ya presentamos la declaración anual. Ahora, como es un saldo a favor, la autoridad pues me va a devolver dentro del proceso de devoluciones automáticas. Para que yo pueda verificar el estatus de la devolución, me tengo que ir al apartado de devoluciones y compensaciones a seguimiento de trámites y requerimientos. Ahí voy a tener que seleccionar la opción de devolución automática. Vamos a elegir el ejercicio fiscal 2020 y nos van a mostrar, obviamente, el estado que guarda la solicitud de devolución. Como pueden ver aquí, viene devolución automática de ISR, viene el ejercicio y mostrar la solicitud. Aquí nos pueden aparecer varios estatus. Primero es proceso de validación, puede ser autorizada total, puede ser pagada, puede ser rechazada. Esos son los estatus comunes que nos aparecen dentro del aplicativo y que podemos estar consultando de manera constante para conocer cómo el estado que guarda nuestra devolución. Si dentro de esta fue rechazada, en el mismo nos van a decir cuáles son los motivos del rechazo y la acción correctiva que debemos de realizar para que proceda el saldo a favor. Ahora bien, nosotros aquí les pongo nuestros servicios que nosotros proporcionamos por parte de la Procuraduría, como es lo que es atención presencial o bien de manera remota. Ustedes pueden agendar la cita, pueden comunicarse con nosotros vía telefónica, al 55-1205-9000 o interior de la República 800-611-0190. Pueden también mandarnos por correo electrónico su consulta al correo de atención al contribuyente @prodecon.gob.mx. También si quieren conocer los domicilios de las, dónde están ubicadas las delegaciones, pueden ingresar a este apartado. Y tenemos también el chat, que también ustedes pueden llevar a cabo las consultas en un horario de 9 a 5 de la tarde. En atención presencial, tanto en asesoría remota, ustedes ingresan al aplicativo y ustedes van a poder seleccionar
si ustedes quieren que los atiendan de manera remota o bien de manera presencial para apoyarlos en la presentación de su declaración anual. En la asesoría remota simplemente asesoramos en relación a ciertos datos específicos de la declaración anual. Ya en atención presencial sí les apoyamos a presentar la declaración anual. Pues bien, por mi parte es todo y vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Y bueno, pues no me queda más que de parte de todo el equipo y de Hagamos un Truque y de TLC Magazine México, entregarle este reconocimiento virtual. Contadora, en el que dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a la contadora Gloria Franco Vargas por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema puntos clave para la declaración anual de personas físicas el día 6 de abril del 2021. Contadora, muchísimas gracias, en verdad, excelente exposición. Gracias, es un honor haber estado con ustedes y estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.